La obra de Luis Moro es un puente entre dos culturas, con la metáfora y la investigación de un mundo animal como pretexto. Ha participado en más de 70 exposiciones en España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Corea del Sur, Canadá, Cuba y México. El desarrollo de mi trabajo parte de una pintura paisajística, ¿no?, en la que los elementos vegetales, animales, van cobrando más protagonismo hasta que el animal, y en este caso el insecto, se convierte un poco en el protagonista de la obra. Creo que en el planeta, ¿no?, hay un 70% de seres vivos que son insectos, y durante toda la historia del arte han quedado un poco relegados, no a un segundo término, prácticamente no han aparecido, ¿no?, excepto en algunos casos como pintores como el Bosco o en épocas más recientes. El mundo de animal y en concreto los insectos ha quedado obviado, cuando es un mundo que en el planeta tiene mucha importancia en lo que es toda la biodiversidad y equilibrio del planeta, ¿no? Luis Moro, artista español, nace en Segovia en 1969. En su más reciente exposición denominada Paraísos Elementales, que se exhibe en las salas 6 y 7 del Museo Macay, presenta 60 singulares obras. Luis Moro fija, abre, despliega, articula, invierte, hace girar, estructura pequeños grandes mundos, obligado a asumir el compromiso de paliar desoladores vacíos, inventando y proponiendo nuevos empeños de salvación. El interés de Luis Moro por el mundo de los insectos no es nuevo. De hecho, durante su infancia estudiaba a sus animales con su propio microscopio. Bueno, los he estudiado y los sigo estudiando. Por ejemplo, hace años hice un libro que se llamaba Bestiario del Dioscórides, en el que me acercaba un poco a la materia medicinal y los venenos mortíferos desde el punto de vista animal. Quizás el punto de vista vegetal es el que más se había estudiado en cuanto a farmacopea, pero los animales tienen propiedades también medicinales, que lo estudió Dioscórides en la época romana. Un doctor segoviano hizo estudios hacía 500 años y yo he actualizado textos, he querido fundir medicina y arte. Ahora precisamente estoy en un tema que también estoy estudiando con la bióloga Julieta Ramos Elordui, sobre el tema de entomofagia, que en México tiene muchas raíces culturales en el mundo prehispánico, que es la alimentación con los insectos, que es un modo de alimentación muy sano, ecológico, y que tiene mucho que ver con todas las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, no solo he estudiado, sino que en cada país que voy viajando veo una nueva óptica, y en México en concreto es el segundo país del planeta con más variedad y biodiversidad de insectos, con lo cual hay unos estudios muy interesantes de alimentación, de mística, de todo el mundo espiritual de los insectos a través de la mariposa monarca, como simbolizaba, por ejemplo, la vuelta de los espíritus. O sea, me interesa un poco todo lo que es el abanico que se puede estudiar de la entomología, ¿no? Paraísos Elementales es una serie que parte de la idea genérica del microcosmos, que habla sobre los cuatro elementos. El elemento principal quizás es el aire, en el que predominan los seres alados. Y la serie se llama Microcosmos precisamente porque me centro en una mirada muy microscópica, basándome un poco en el micro y en el macro, cómo un pequeño ser vivo tiene un reflejo en lo que es estructuras universales y viceversa.
Entonces, que también un poco en base a eso va el mundo de la astrología. Como señaló Carl Jung, el psiquiatra más importante del siglo XX, nuestra psique está formada en armonía con la estructura del universo, y lo que sucede en el macrocosmos sucede igualmente en los rincones infinitesimales y más subjetivos de la psique. De esta forma, el trabajo de Luis Moro se convierte en una clara analogía de la vida del ser humano,